Hola, ¿Qué tal? Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes, gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional y Canal Caribe. Les saludamos, como cada semana, Hernández Luján y Jessica García. Muchísimas gracias. Bienvenido a nuestra revista de fin de semana desde La Habana Lounge en el Hotel Nacional, que ya estamos comenzando con Judo. ¿Qué puede suceder con este deporte para nuestro país en los próximos Juegos Olímpicos? Duanes Hernández, con la exclusiva. La clasificación del Judo es por ranking olímpico, hay que ir participando en todos los Grand Slams, en todos los Grand Prix, para ir acumulando puntos, para estar dentro de los 20 en el ranking olímpico, eh, y, y todos los fines de semana prácticamente hay un Grand Slam, un, un Grand Prix, y cierra la clasificación con el mundial de Emiratos Árabes, que es en el mes de, en el mes de mayo. Ellos, la suerte, como digo yo... Es que bueno, mediante Cuba Cooperación Francia con la Federación Internacional de Judo, los varones están entrenando con su juque, o sea, con sus parejas, su juques, en Hungría en Budapest, y la hembra entrenando con su juke también en Francia, gracias a la ayuda de Cuba Cooperación Francia, que desde ahí pueden participar en estos eventos en Europa, en Asia y demás, y el costo es menos de los boletos y y demás. Nosotros ya hemos participado en el Grand Prix de París en Azerbaiyán, ahora este fin de semana fue Tashkent, el fin de semana que viene es Austria, después posteriormente, ya a partir del día 20, es Tbilisi y Turquía a fin del mes de marzo. Después ellos deben regresar el día 2 aquí a Cuba y el 3 incorporarse para el Open Panamericano de Varadero. Terminando el Open Panamericano de Varadero, el día 10 tienen que irse para Brasil, para un campo de entrenamiento que hay en Brasil previo al Campeonato Panamericano de la Disciplina, que es del 26 al 28 en Río de Janeiro. Ya en mayo, ya hemos hecho los contactos, regresan a Francia y de Francia para poder participar en tres grandes LAN que hay antes del Mundial de, de Emiratos Árabes y concluyen el torneo de clasificación en, en Emiratos Árabes, como dije anteriormente. En zona de clasificación hoy está en el censo femenino. Y Dali Hortí, que está en el lugar 25, pero está en zona de clasificación porque hay varias eh, japonesas, varias francesas, y no sé, ella sube y le da la posibilidad de, de, clasif de clasificar. Mailyn del Toro está en el lugar 18, está en zona de clasificación. Son las dos únicas mujeres que están en zona de clasificación en estos momentos. Y en los varones, eh, Matiel Estrada está por la cuota continental está eh, Iván Silva, que es el que mejor ha salido en los últimos torneos estos, recientemente ocupó el quinto lugar, él está en el lugar 18, y Andy Iranda, que está en el lugar sexto en el ranking olímpico. Hasta ahora en zona de clasificación, hoy, si la Olimpiada fuera mañana, tenemos cinco atletas, tres varones y dos mujeres. Ahora, buscando la clasificación, también en zona de clasificación, está Orlando Polanco, que está en el lugar 41, y eh, Jonathan Charón, que está un poquito más atrás, en el lugar de 52. Pero bueno, es, es, es complicado, como yo te comentaba antes de esta grabación, es complicado la clasificación olímpica, porque si fuera, por ejemplo, por el Campeonato Panamericano, que fuera un preolímpico, ahí nosotros pudiéramos aumentar la cifra, ¿me entiendes? Pero bueno, tenemos que acoger lo que nos no dice, no, nos pone la Federación Internacional de Judo, que es el sistema de clasificación de judo. Hablamos de bolseo, Luis Alberto. Izquierdo. Dos temas muy atractivos. Preolímpico, que continúa este sábado para Cuba, eliminadas nuestras dos representantes, sector femenino. Pero se mantienen los cuatro hombres en competencia y ya muy próximos a la clasificación. Y después viene un tema relacionado también con las mujeres, que eso se lo voy a dejar a usted eh, de momento. Cuéntame, actualízame con, con el tema, o actualízanos con el tema de, del Preolímpico. Saludos para ti y los televidentes. Luján, pues hasta ahora bien, en el caso de los hombres. Uh -huh. Como tú decías, ya quedaron eliminadas las dos muchachas y ahora cuatro plazas están buscando los boxeadores cubanos para intentar llevar equipo completo a los Juegos Olímpicos de París. Desde este sábado. Desde este sábado y decir que están a, a dos victorias. Cada boxeador de nuestro país ya. está a dos victorias de clasificarse, porque como habíamos dicho, aquí no hay discusión de semifinales, ni medallas, ni nada. Y eso de lograrse los cuatro cupos. Le quedaría un gran problema y una gran preocupación a la Federación Cubana de Boxeo porque no tendría la disyuntiva de buscar equipo completo en Tailandia con un gasto seguramente importante claro. para uno o dos boxeadores, porque a mí me parece que en el femenino ya la suerte está echada. Sí, es difícil. Yo es difícil. pienso que buscar algún boleto en un mundial en Tailandia con un gasto tremendo de pasaje, de hospedaje. Con atletas que no van al seguro, porque todavía tú dices, bueno, hay, hay posibilidades, pero uh -huh. sería realmente jugársela, como se dice bueno. popularmente, enviando a alguna muchacha. Y yes. en el caso de los hombres, sí. habría que ver si alguno queda fuera, quién, y analizar también si los existe rivales, la posibilidad. estudio de contrario, claro, claro. Y bueno, precisamente de lo que a partir de este sábado continúan en competencia, ¿no? Buscando el boleto, los cuatro hombres, ¿quién la tiene más difícil? ¿Dónde está más complicado el panorama? Mira, yo te digo que. El programa inicial dio un draft, dio un organigrama bastante aceptable para el equipo cubano. Creo que en el caso de, de Alejandro, claro, pudiéramos decir que es el que más difícil la tiene en su próximo combate. Pero bueno, es un muchacho que es un talento, ojalá ya logre mostrarnos toda su capacidad porque creo que este va a ser uno de los que se va a mencionar mucho en el futuro inmediato del boxeo en nuestro país. Pero este sábado Erislandi, que tuvo una complicada pelea en el debut, me parece que es uno de los más, de más posibilidades. Y Arzola, que ya le ganó al chino el año pasado, pues pudiera nuevamente lograr la victoria y estar a un triunfo de clasificarse en la división de más de 92 kilogramos. Me parece que estamos hablando prácticamente de un mundial, Juan. Sí, señor. Y es muy difícil, pero evidentemente la etapa de preparación que tuvo el equipo cubano en Europa... Antes de este torneo le ha venido muy bien y ojalá se completen las ocho victorias que faltan: dos para cada boxeador y que Cuba tenga equipo completo en el sector varonil. Bueno, nos quedan dos minutos para un tema que movió la opinión pública durante esta semana y es la eliminación de las cabeceras para las mujeres en el boxeo. Uh -huh. No me gusta eso. Mira, yo creo que más allá del gusto o no, porque cada cual tiene su opinión relacionada claro. con eso, la pregunta es: ¿era necesario? O sea, ¿Qué va a beneficiar? O no, al boxeo, quitándole el protector de cabeza a las muchachas. Cuando usted dice, en el caso de los hombres, se manejaba la posibilidad de que hubiera más knockout al quitarle, no sé si realmente eso en la estadística, yo no he visto muchos knockouts en los mundiales sí. ni en los Juegos Olímpicos, no creo que haya sido muy llamativo el resultado de knockout, de cambio de cabecera en el sector varonil. Ahora, en el femenino, a mí me parece que no es necesario. Las muchachas están dando un espectáculo, que no es el caso de los hombres que muchas veces tú ves que se dedican a danzar, no hay tantos intercambios. En casi la totalidad de las peleas que hemos visto, Luján, aquí en Cuba y tantos Juegos Centroamericanos, Panamericanos o Juegos Olímpicos en los últimos años, aún cuando no ha estado la representación cubana, es que las muchachas salen desde el campanazo inicial a lanzarse golpes y que hay una combatividad tremenda, hay una disposición. No creo que quitar el protector de cabeza vaya a arreglar nada mejor de lo que estamos viendo. Y sí, tal vez veamos cosas que no se están viendo desde el punto de vista negativo, más cortadura, más lesiones en la muchacha. Habría que ver en la práctica cómo se comporta, pero no me parece que sea, por lo menos en este inicio, beneficioso el que hayan quitado el protector de cabeza para las muchachas en los eventos internacionales de boxeo. Está bien. Bueno, buen fin de semana. Para ti, los televidentes. El equipo cuba de softball femenino de la categoría juvenil se prepara para el Panamericano que brinda cinco cupos a la primera fase del Mundial y seis a los Juegos Panamericanos Juveniles Asunción 2025. El director de equipo, Juni González, en exclusiva para nuestro espacio, nos brindó detalles sobre los objetivos del conjunto. ¿Cómo se realizó la convocatoria para esta preselección? ¿Cómo está conformada y cuántas provincias están representadas en el grupo? Bueno... Eh, esta preselección está conformada por ocho provincias. Eh, la preselección salió de, de los juegos, los últimos juegos nacionales juveniles, más las atletas que, que esas mismas atletas han participado en, lo, en los juegos nacionales de primera categoría de súper femenino. Y aquí están las mejores atletas del país. ¿Cuántas componen el grupo y, y cuántas por, por las diferentes áreas de juego? Bueno, aquí hay la preselección de 24 atletas. En estos momentos tenemos. 5 eh, lanzadoras, tenemos 10 jugadoras del Infil, 8 eh, jugadores FILE, y todavía nos faltan dos atletas que entre que están en su casa porque están haciendo pruebas. Entonces las 16 que, que saldrán, saldrá un grupo sólido rumbo a cumplir el objetivo. Exactamente. Eh, ya en estos días tenemos que dar al equipo porque ya están pidiendo el equipo. Y se piensa que va a ser un gran equipo para, para ese campeonato, para clasificar para el Mundial. Hágame una valoración de este equipo en los diferentes renglones de juego y la preparación rumbo al panamericano. Bueno, este equipo, la gran potencia actualmente de este equipo es la, son las lanzadoras. Eh, y lo la otro que nos, nos ayuda mucho es la defensa. Estamos trabajando sobre la ofensiva, pero bueno, en el deporte de fútbol es un poco difícil batear. Pero bueno, hasta ahora se ven bien lo que es la parte de lanzador y la defensa. En el orden defensivo, ¿cómo ha sido el trabajo táctico, sobre todo en las jugadoras de cuadro, en el infil, en los jardines, a la hora de, de las asistencias? ¿Cómo ha sido ese trabajo que es tan importante en un juego de esos Bueno, hemos trabajado mucho trabajo técnico-táctico, trabajando con la jugadora en la defensa y haciendo correo de base con la jugadora a la ofensiva dentro del terreno. ¿Y en cuanto al trabajo con las receptoras, también una posición importante en, en este deporte? Valórenme un poco esa área. Bueno, en este momento contamos con cinco receptoras. Eh, tenemos en la preselección dos atletas de Villa Clara, eh, una de, de Pinar y una de La Habana. En estos momentos se, se, se ven muy bien las atletas de La Habana y la de Pinar, pero bueno, van hacer un trabajo que van mejorando. Entonces, cree que es posible conseguir el, el resultado? Uno de los cinco cupos rumbo al Mundial y uno de los seis rumbo Panamericanos y Uniones de Asunción. Bueno, el objetivo de nosotros es. Clasificar entre los cinco primeros, pero nosotros vamos por una medalla. Ese es el objetivo principal. Y seguimos en Cuba Visión Deportes, programa producido por Cuba Visión Internacional con señal al aire por este canal y también Canal Caribe. Canal Cubano de Noticias. Estamos conversando de tiro deportivo. Tenemos la oportunidad ahora de hacerlo con Arnaldo Rodríguez, comisionado nacional de la disciplina, a propósito del torneo preolímpico que va a tener lugar en Argentina a finales de mes, el 31 de marzo específicamente. Bueno, bienvenido a nuestra emisión. Y bueno, dirán, bueno, 31 de marzo y un poquito adelantado es que está la selección cubana o los participantes cubanos. En Argentina, ya en una base de preparación con miras a este torneo preolímpico, y usted está partiendo en breve también hacia Buenos Aires. Bueno, ¿quiénes participan por Cuba en este último torneo clasificatorio para el tiro cubano con miras a París 2024? Sí, buenos días, Luján, y bueno, gracias por invitarnos al programa. Uh -huh. Nosotros vamos a participar en este torneo clasificatorio, que es el último de la América, uh -huh. para los Juegos Olímpicos de París. Nosotros estamos asistiendo ahí con ocho tiradores. Ocho tiradores que son los que mayores posibilidades tienen para obtener las clasificaciones. Tú sabes que los puntos, el ranking por puntos siempre se mira uh -huh. y las posibilidades que tienes de entrar dentro de esa, de esa competencia, una competencia fuerte donde participan países, los países de la América, pero sobre todo Estados Unidos, Canadá, Brasil, que tiene buenos tiradores, entonces las marcas sí eh, suben un poco, ¿no? Y entonces en eso estamos, y hicimos la selección, mediante varios controles en el equipo nacional, hicimos la selección de las marcas, y fueron ocho atletas. Por supuesto que aquí va Pupo, que ya está clasificado, uh -huh. pero bueno, Pupo eh, va a tomar esto como preparación, claro. que es la ruta competitiva que tiene hasta los Juegos Olímpicos y debe participar. Ahí nosotros primero estamos haciendo la base en Argentina, desde el 5 o el 6 de, de marzo. Uh -huh hasta que empiece el torneo, el 31 de marzo, que empiece el torneo de las Américas, que es como se llama el torneo. Y vamos a hacer una base de preparación para poder nosotros eh, entrenar con los blancos electrónicos, con las balas de calidad, adaptarnos al horario, al, al clima, y eh, hacer una buena base de preparación y empezar el torneo. Nosotros tenemos las mayores opciones en la pistola. Ahí va a asistir. Eh, Jorge Grao Potrille de la pistola de aire de 10 metros, va a asistir Laina Pérez también de la pistola de aire de 10 metros y 25 metros que tira, tira dos eventos, van a asistir los dos atletas de la modalidad de pupo, que es Jorge Félix y Alejandro, en esa modalidad de tiro rápido van a asistir ellos dos y bueno, tres fusileros, un fusilero que es René Quintanilla en el fusil eh, de tres posiciones. Y fusil de aire, y las dos niñas de fusil de aire y tres posiciones también. Uh -huh. Esa sería la composición de la, de la delegación que va a asistir. Ya le digo, ocho, ocho tiradores son los que tienen. Ahora, posibilidades: las mayores posibilidades están en la, en la pistola, sobre todo en la pistola de tiro rápido. Jorge Félix, que va a asistir, eh, ya, ya él ha sido campeón panamericano, ha sido campeón centroamericano, ha hecho muy buenas tiradas, y se supone que ahí Jorge Félix debe estar en los primeros lugares. En esta competencia de tiro rápido, ayudado por Pupo, que va a estar ahí también con su presencia. Claro. Y Alejandro, que es un atleta joven, pero tiene muchas posibilidades también. Alejandro de Jesús, Delgado Mato, eh, eh, es la, el relevo de esa modalidad de Pupo y de, y de Jorge Félix. Sin embargo, ¿cuántos clasifican por, por modalidad? Hay, clasifican uno por modalidad. Uh -huh. En cada evento, son 15 eventos olímpicos. Uh -huh. De esos 15 eventos olímpicos, no se va a celebrar en esta competencia las escopetas, lo que es la, el esquí, la fosa, solamente va a ser fusil y pistola. Uh -huh. Por tanto, quedaría en 12, 12 eventos. Entonces tendría que ganar en. El, el primer lugar es el que pasa ya. a obtener la clasificación. Si el primer lugar está clasificado, pasa el segundo. Si uh -huh. el segundo está clasificado, pasa el tercero. O sea que es una. Es hasta que. hasta que eh, se decida ¿no? lo que está en clasificado sí. arriba. Van a asistir, yo estoy seguro que van a asistir los atletas clasificados de la América, porque es un torneo bueno, es un torneo eh, que además también se si compite por equipo. Es lo que era el Panamericano antes de, de tiro. Ya. Ahora se llama Campeonato de las Américas de tiro, pero es lo mismo. Me, o sea, imagi me imagino que la mayoría de los competidores que estuvieron en los Juegos Panamericanos de Santiago Chile estén aquí también. Eh, deben estar ahí, uh -huh. deben estar. Es un torneo bastante grande porque en la América falta mucho por clasificar. Después de este torneo... Si no se logra una clasificación olímpica, ¿queda alguna opción, algún clasificatorio mundial, alguna invitación de la Federación Internacional? Sí, mira, después de este torneo, que termina el 7 de abril, a continuación está eh, la Copa del Mundo de Río de Janeiro en Brasil, que es clasificatorio también. Pero ese, ese ya prácticamente es el el último clasificatorio del mundo, no de la América del mundo, uh -huh. donde nosotros, por la relación que hemos sacado, ahí va a ir casi todo el mundo que nos ha clasificado, entonces se va a convertir en un pequeño mundial. Uh -huh. Entonces, ahí va a asistir Pupu nada más como preparación. Pero los otros atletas pensamos que no, no deben asistir porque claro. la, las marcas yo creo que no, no van a llegar a ese nivel tan alto uh -huh. para poder para poder clasificar. wildcard no existe en, en el tiro. No, no existe porque ya se están repartiendo todas las plazas del tiro en los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Que son 256 plazas. Y entonces la, no, no la van a dar por, wildcard porque funciona también un ranking olímpico. Uh -huh. Que las plazas que, las plazas del Ranking Olímpico, que no tiene nada que ver con la, con la clasificación directa, las van a sacar por la, el Ranking Olímpico. Que para, ir, para estar en el Ranking Olímpico hay que ir a todas las competencias. Claro. Y entonces serían uno o dos por, por modalidades o por eventos del Ranking Olímpico. Correcto. Entonces hay que tirar bien. Hay que Buenos tirar Aires. bien y las posibilidades, hay muchas posibilidades. Están entrenando muy bien, están entrenando muy concentrados en lo que están haciendo. Pensamos ahí en Argentina subir el nivel también, ahí en esa base de preparación. Y las posibilidades son reales, la verdad. Okay. En Jorge Grau, en pistola, en laina también, en la pistola. Puede ser en la de 10 metros, puede ser en la de 25. Jorge Félix, como te dije, son, esas son las mejores opciones que nosotros tenemos. Eso no nos no quita que cualquier otro atleta claro, se, destaque. se destaque. Y deben estar todos en finales. Está bien. Porque para eso lo hicimos, para eso hicimos. Esa selección y esas marcas deben estar todos en finales en esta competencia de las Américas. Estando en finales se discute entonces la medalla. Que mm. se borran todos los puntos y empieza la nueva competencia. Pero claro. primero hay que estar en finales. Claro, claro. Bueno, muchísimas gracias. Un buen viaje hacia Buenos Aires. Y, mm. y nada, pues esperamos los resultados del tiro deportivo cubano y otra invitación un poquito más adelante durante este año para ya hablar propiamente del Juego Olímpico, la preparación de Pupo, sus opciones en París y demás cuídense mucho gracias por asistir no, a nuestra invitación gracias a ustedes gracias a ustedes por la invitación Nelson Batista será uno de los jugadores más experimentados de Holguín en la 63 serie nacional de béisbol desde la receptoría tendrá una gran responsabilidad guiando el juego de los cachorros en exclusiva para nuestro espacio tenemos sus declaraciones Nelson, ¿cuáles son tus proyecciones para la 63 Serie Nacional de Béisbol? Bueno, nada, primero que nada ayudar a mi equipo en lo que, en lo que se pueda ahí Ya este año creo que me toca algo más de responsabilidad en la ofensiva, siempre sin descuidar a la defensa, que es muy fuerte, y nada, ayudarlo en lo que pueda para mejorar el, 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 año, el lugar del año pasado. Tuviste un gran trabajo a la defensa que incluso te llegó a la, a la Liga Elite y a ganar con Madanza. Háblame sobre esta experiencia. Bueno, nada, creo que como bien le dije ya, es mi gran, es mi fuerte de muchacho. Creo que en liga, en categorías anteriores, ese ha sido también mi, mi, mi fuerte. Y creo que nada, es seguir trabajando ahí, ayudar a este picheo joven que viene ahora y, y que esperen de mí el mayor aporte para esta serie nacional. A eso me iba a referir, cómo trabajar con un picheo tan joven, eh, lo guías tú, lo guiará la dirección del equipo. ¿Cómo, ¿Cómo será ese trabajo en la 63 Serie Nacional? Bueno, creo que como ya bien le dije, eh, es un trabajo bien, va a ser bien difícil, no va a ser nada fácil. Creo que, eh, que eh, la presión que, que te lleva a los juegos, cada juego, cada, cada intención de juego, eh, te toca como receptor que estás al frente del, del cuadro eh, guiarlo. Eh, cuando haya hombres en, en corredores en base, creo que hay que mandarlo a que se viren bastante para mantener así y no puedan llegar los corredores a posición anotadora y nada que, y que confiar en los muchachos lo que tenemos y con eso tenemos que salir adelante. Serás uno de los jugadores más experimentados, te tocará también guiar a los más jóvenes en, en este proceso de renovación. Nada, es como, como todo, el año pasado me tocó también algo de responsabilidad en el equipo, que eché bastante, que eché 68 juegos de 75. Este año creo que también me toca una tarea bien difícil, pero nada, con tremenda responsabilidad y tremendo orgullo eh, poder ayudar a los muchachos más jóvenes. Todos fuimos jóvenes y todos empezamos así eh, en las series nacionales, siendo muchachos y, y llevándose de los consejos de los más experimentados. Y seguimos en Cuba Visión Deportes, hablamos de béisbol. La bienvenida para Rodolfo Durán. Saludos, Luján. Llegó el día, inicio de la serie nacional, eh, con muchas novedades, sí. incluso después del Congresillo, ¿no? Serie nacional número 63 de este sábado. En, en sentido general, Luján, yo creo que una de las mayores novedades es el hecho de que se va a poder jugar una buena cantidad de los partidos en horario nocturno. Era algo que estaba a la expectativa en ver. Si en definitiva se, se podía seguir esto que se logró en la segunda liga élite del béisbol cubano. De momento, al menos para el arranque. Exacto. Siete sí. provincias del país están en condiciones de, de albergar juegos nocturnos porque por lo menos cuentan con el alumbrado artificial. Sí. Y bueno, según lo anunciado por la página web del béisbol cubano, lo que estaba publicando en esta jornada, seis partidos van a ser en horario nocturno este sábado. O sea, solamente tendremos ocho que es Bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos esperar en, en esta serie? ¿Cuáles fueron las novedades? Yo creo que de lo más importante es que se eliminó las ventanas de cambio, ¿no? Sí. Eh, Era ese... un pedido de los managers de tener disponibilidad de esos ocho cambios en el momento en que realmente momento, lo necesiten. En cualquier momento de, de la competencia y, y, y lo aprobaron. O sea, va a jugar, a, pueden realizarse cambios, inclusive mm. puede eh, darse un cambio antes de comenzar el campeonato este, este propio sábado. De hecho hay un cambio que está eh, rondando por ahí, que es el de Michael Taylor, el pitcher de Industrial, uh -huh. que inicialmente no, estaba, no, no fue contemplado en la nómina, pero extraoficialmente tenemos entendido de que eh, lo van a incluir, inclusive está anunciado para trabajar el domingo en, en el estadio latinoamericano. ¿Pero ya esto sería uno de los ocho que Industria le comienza a utilizar? Porque el congresillo el congresillo oficialmente fue el miércoles. Exacto, sí, pero parece parece que hay eh, algún movimiento ahí. ¿Y, con y por quién sería él? No, no se dijo tampoco. No, no tengo... Bueno, no, hay lo, que dejar, esperar lo dejamos a que, oficialmente exact, a ver qué pasa en definitiva. Exacto, porque este él sentido. es de lo, del caso de los lanzadores que, que van a, a partir a, a jugar fuera de Cuba. Ah, bueno. Y entonces ya. inicialmente estaba en la nómina, después se, se retiró porque no iba a poder estar desde el principio, pero ahora parece que sí que puede estar desde el principio. Bueno, de hecho. Es que hay varias regulaciones, contratos con la federación, peloteros que no pertenecen a la federación y pueden llegar en cualquier no, momento. No, no, pues, Pueden hacerse cambios muchísimos. Hay, 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 hay varias opciones en este sentido. ¿Y sí. cuáles son los ocho clasificados de Rodolfo Durán? Los ocho clasificados, eso está complicado. ¿Eh? Está complicado. ¿Ya lo pensaste? No, yo realmente creo que hay equipos que se ven más sólidos que Ajá. otros. Eh, Granma, por ejemplo, va a comenzar muy bien el equipo de Granma, por lo menos es lo que, lo que esperamos por el, la cantidad de jugadores de, de relieve que van a tener en el inicio de la temporada. Eh, Granma está en muy, en muy buenas condiciones en este sentido. Las Tunas, por su condición de campeón y además que mantiene la base del equipo de la temporada anterior, yo creo que es un equipo a considerar industriales, también hay que tomarlo en cuenta. Mayabeque, es otra de las selecciones que, que se ve con muchas posibilidades, Santi Espíritu, uh -huh. eh, también lo incluiría en esta relación, Matanzas, a uh -huh. pesar de que se comenta todo el tema este del picheo de Matanzas. Yo creo que con el equipo que tiene Matanzas desde el punto de vista ofensivo, en un campeonato donde el picheo no es precisamente lo más fuerte, yo creo que Matanzas puede uh -huh. sobrevivir y avanzar a, a la siguiente ronda y hasta ahí te lo dejaría esos seis equipos Eso seis los, los otros dos realmente no, no yo, estoy... creo, yo creo que esos seis ha sido pues una votación casi unánime ¿eh? de los seguidores del béisbol y demás hay otros equipos que han recibido votos en aras de la clasificación, como Pinar del Río, como de el equipo Río. de Camagüey. Camagüey, Santiago de Cuba, yo no lo cuento. Santiago de Cuba se ha debilitado mucho del el, pasado año a, a la presente El tema del edición. cuarto bate, Osda y Silva, que ya no lo tienen esta temporada. Pero, si mal, no recuerdo pierden el tercero, cuarto o quinto. Eh, me dijo el maestro que van a contar con Joel Quispe desde el principio, y que pudiera estar una buena parte de la temporada. Ah, bueno. Me adelantó eso, yo, eso es una de, ayuda. Eddie Cajigal. y va a poner como cuarto bate a Eduardo García un tunero que hace dos años no jugaba, que se trasladó para Santiago yeah. de Cuba y va a ser el cuarto bate. Pero hay que ver, porque eh, sustituir los veintitantos honrones que dio Odai Silva no, no es tarea fácil la que va a tener este, este jugador de las tunas. Un picheo de Santiago de Cuba que cuenta con... Muy con, veterano. Muy veterano. Tienen la incorporación de Pedro Portugón, mm -hmm. un pitcher que, que estuvo jugando fuera de Cuba y que se incorpora la, a la selección. Vale. Por ahí van a estar los... Yo estoy seguro que hasta el juego 75 vamos a estar esperando hasta el octavo clasificado como pasó en la pasada... Y hay otro temporada. detalle, Luján, es que los equipos van a estar muy supeditados al, a la salida y entrada de jugadores. Y esto en un momento determinado puede claro. eh, cambiar el panorama para algunas selecciones. Hay equipos que si no aprovechan, eh, sobre todo este comienzo de temporada, por ejemplo, Carmona... Me comentaba de que ellos tienen que tratar de aprovechar el, el ra picheo. Raymond Figueredo, por ejemplo, va a lanzarle los dos primeros juegos nada más. Eh, con la isla este sábado y el próximo contra Pinar del Río. Ya después Correcto. me dijo que no debe continuar con, con el equipo y así están una buena cantidad de lanzadores bueno, de industrial. Esperemos a ver qué pasa. Ya sobre el terreno. Buen fin de semana. Igual para todos. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cuba Visión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios, 12 de la madrugada, 6 y 30, 10 y 30 de la mañana, 14 y 30 18 y 30, hora de Cuba. Por Canal Caribe, 10 y 30 y 7 de la noche. Cubanos por el mundo. Siempre le deseamos éxito y salud y recuerde que lo esperamos en la sintonía o en las redes sociales, ya sea por, por aquí, aquí o, o por, por allá. allá.